están? Feliz día para todas. Por aquí es día jueves 9 de abril. Y como vieron, estoy en la cocina porque estoy haciendo de comer. Ya son las 12 del mediodía. Y bueno, si les cuento que se me dañó mi trípode cuando justamente le iba a grabar un video de limpieza del cuarto, de mi cuarto. Le iba a grabar ese videito y pues se me rompió el trípode. Ahora no sé cómo les voy a grabar los videos. Voy a tratar a ver cómo lo hago. Y pues sí. Y cuéntenme, mis amores, cómo están. Cómo están pasando su día. Cuéntenme todo, mis amores. Y bueno, voy a seguir ahí en la cocina. Sí, te lo voy a prender ahora. Pues sí, ahí estoy en la cocina. Me cogió lo tarde haciendo la comida, porque como tengo a Elías y solamente doy lactancia materna exclusiva, solamente le di el seno y es a libre demanda cada vez que él quiera, entonces tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para darle de comer a él. Y ya ustedes saben, mis amores, vamos para la cocina de nuevo a terminar de hacer eso. Vamos a prender la televisión a Joshua. Pues sí, mis amores, las veo al rato. Sí, mis amores, se me rompió mi trípode. Justamente iba a grabarle un video de limpieza de mi habitación, del cuarto ahí, pero se me rompió. Mira, aquí lo tengo. Estaba tratando de pegarlo, pero no pude. Ya ustedes saben, mis amores. Pero nada, voy a ver cómo hago para grabar. Mis amores, voy a cortar la longaniza. Se le rompió esto aquí arriba. Estaba intentando pegarlo, pero no pude. Voy a tener que comprar un coquí, un pegamento. Por ahí no va a salir el corte. Ella no quiere salir. Dice Greña. Saluda. Hola. ¿Cómo está Natalia? ¿Cómo le va yendo? Y todos, que no salgan de la casa, por favor. Y bueno, mis amores, ya terminé de cocinar. Buen provecho si van a comer algo ahora. Así que les voy a mostrar cómo quedó. Déjenme voltear la cámara, espérense. Aquí está, mis amores, miren. Longaniza, huevito, frito. Y esto es queso derretido. Les voy a mostrar el queso. Este queso. Así que, mis amores, nos vemos más tarde. Mis amores, ya son las 4:20 de la tarde y voy a subir para allá arriba, para el tercer piso. Mi esposo llevo los niños para allá arriba. Vamos para allá para que los niños jueguen un poquito y a llevar el día para que coja un chin de sol, porque tanto tiempo aquí encerrado. Tanto tiempo aquí encerrado, ellos se aburren, mis amores. No es fácil para ellos. Déjame abrir la puerta. No es fácil para ellos. Ponen un chambre.
Saluda, Lili. Hola. ¿Qué tú haces? Esta con las palmas. Tu sirenita. Bendecido día sea para todas. Por aquí es día sábado. Día sábado. Les cuento que yo le empecé a grabar el día jueves, pero no le terminé. Así que este video se lo voy a juntar con el de hoy. Y bueno, sí, mis amores. Estamos en lavadera. Estamos lavando ropa. Mucha ropa, por cierto. Porque la dejé a juntar. Y cuando yo dejo juntar mucha ropa, es un caos. Pues sí, quiero quitar las cortinas de la sala para lavarla. Quiero cambiar esas cortinas ya. Pues sí, miren. Quiero cambiar las cortinas. Quiero cambiar también aquella. Vamos a mostrarle. Quitar estas cortinas. Esta. Ya yo quité esta noche. La del comedor. Y quiero quitar esta que está allá. Pues sí, aquí tengo ropa. Que la voy a llevar para allá ahora. Voy a llevar el cerdo para arriba. Quiero quitarle los cojines para lavarlo. Quiero aprovechar y lavar todo. Así que, mis amores. Eché la ropa de Lía, porque obviamente yo la lavo primero. Yo la lavo con este jabón, que es neutro, sin olor. Thank you.
con florecita y los forros de los cojines son, tienen raya. Pues sí, mis amores, miren cómo quedó. Y bueno, amigas, ya yo terminé de lavar toda la ropa. Bueno, mi esposo me ayudó a lavarla, lavamos todo. Nada más me queda esperar que se sequen y para doblarla. Y como vieron, ya cambié las cortinas. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a fregar y a darme un baño. Y eso es todo lo que voy a hacer.